Para garantizarle a los usuarios del proyecto Maya Vial del Meta una movilidad fluida durante esta temporada de fin de año y regreso de vacaciones, la Concesión Vial de Los Llanos tiene activa hasta el Puente de Reyes una jornada permanente de seguridad vial. En las vías Villavicencio Granada y Villavicencio Puerto Gaitán, el concesionario presta asistencia las 24 horas del día a los usuarios que lo requieran, para lo cual cuenta con 7 grúas, 2 carrotalleres y 5 grupos de inspectores viales que se desplazan permanentemente por los corredores viales para gestionar cualquier situación que afecte la movilidad. Además, dispone de 5 ambulancias medicalizadas equipadas con médico, enfermero y conductor, al igual que 20 postes SOS a lo largo de los corredores viales. Los usuarios de la vía tienen varios servicios en los cuales puedes contar en los diferentes corredores viales. Tenemos servicios de grúa, ambulancia, inspectores viales, básculas de pesaje y postes SOS. Ellos pueden acceder por las diferentes líneas de servicio, las líneas gratuitas que encontramos en la página web, encontramos también en nuestra página de Twitter, y también hacia los postes SOS. El concesionario dispone además de mayor número de auxiliares de recaudo, controladores viales adicionales y habilitó la venta anticipada de tiquetes prepago en la sede principal del anillo vial de Villavicencio y en las estaciones de peaje de Ocoa, Iracá y La Libertad. Las recomendaciones principales es temprano realizar la operación retorno, conducir con mucha precaución, despacio, respetando las normas de tránsito, siendo precavidos en los pasos urbanos, y de igual manera evitar el consumo de alcohol, evitar las velocidades altas y tener siempre a mano su equipo de carretera. Finalmente, la Concesión Vial de Los Llanos recomienda informarse con anticipación sobre el estado de las vías llamando desde el celular al numeral 767 y si requiere asistencia o información en la vía, comuníquese con el concesionario a través de los postes SOS ubicados en los corredores viales o llamando a la línea móvil 322-347-2204. En cumplimiento del compromiso adquirido el pasado 12 de agosto ante la comunidad metense en el acto de reactivación de las obras del proyecto Maya Vial del Meta, en este último trimestre del año la Concesión Vial de Los Llanos continuó con el avance de las obras priorizadas que se anunciaron en dicho evento. Se trata del par vial La Cuncia entre el kilómetro 14 más 390 y el kilómetro 16 más 850 en el sector de Guayuriba en la ruta Villavicencio a Casillas, así como los accesos al nuevo puente sobre el río Yucao en el kilómetro 99 más 600 del corredor Puerto López-Puerto Gaitán. En el frente correspondiente a los accesos del puente Yucao se ha avanzado en un 40% de cumplimiento en toda la obra y en el terraplén del acceso del lado Puerto López, específicamente, el avance es del 90% porque ya está todo levantado. Solamente falta la estructura de pavimento y fundir una obra hidráulica. Allí en este primer semestre se construyó el terraplén de acceso del costado de Puerto López, está completamente terminado. Este terraplén tiene en promedio 3.8 metros de altura. Se construyó también un muro en tierra armada que confina el terraplén en el lado donde va a quedar el estribo del costado de Puerto López o costado izquierdo del río Yucao. Estas importantes actividades que se adelantaron permiten después construir la estructura de pavimento en esa área. Desde hace 2 semanas, el contratista comenzó la excavación en el costado de Puerto Gaitán para iniciar los trabajos de construcción del terraplén de este lado. La culminación de esta obra está prevista para abril del 2022. Entre tanto, en La Cuncia se iniciaron las actividades desde agosto de 2021 y se prevé que finalicen hacia junio de 2022. La obra comprende la construcción de 2.5 kilómetros de vía entre el kilómetro 14 más 390 y el kilómetro 16 más 850. Este frente de obra lleva un avance del 14% y se desarrolla con normalidad. Hoy se avanza en las excavaciones y construcción de llenos y terraplén entre el kilómetro 15 más 200 y el 16 más 160. Allí ya se hicieron trabajos como descapote, rellenos con material de terraplén y se trabaja en la construcción de unas obras hidráulicas de esta segunda calzada. Esta es una primera etapa de construcción de esta importante obra que va a permitir unir mediante doble calzada al municipio de Villavicencio con Acacías. Son cerca de 2.5 kilómetros de vía que se van a intervenir allí. Ya llevamos intervenidos cerca de 1 kilómetro. Se han realizado actividades de excavación y de relleno como tal de terraplén para luego empezar a hacer la construcción de la estructura de pavimento.
En desarrollo de estos trabajos en ambos frentes de obra, ha quedado de presente el compromiso del concesionario con el cuidado y la protección del medio ambiente, siendo coherentes con el propósito de contar con el talento humano de la región para realizar estas actividades. Desde que se inició este proyecto se han vinculado cerca de 60 trabajadores, entre mano de obra calificada y no calificada, en su gran mayoría de esta región del país. En vista de que el tema ha seguido siendo recurrente, la Concesión Vial de Los Llanos quiere insistir en alertar a la comunidad en general sobre las falsas convocatorias de empleo que siguen circulando en redes sociales en las que se ofrecen vacantes para diversos cargos. Lo primero que hay que recalcar es que la gran mayoría de este tipo de convocatorias son un mecanismo para estafar a los usuarios. Para evitar ser víctima de estos estafadores, tenga en cuenta los siguientes aspectos para identificar las convocatorias falsas. Nosotros no solicitamos dinero en ninguno de nuestros procesos de selección. También tener presente que las postulaciones de las hojas de vida la deben hacer a través de la agencia pública del SENA, de COFREN, o en las respectivas alcaldías de cada municipio. Deben tener presente también pues, que en la página de la Concesión Vial de Los Llanos están los códigos de las ofertas laborales publicadas. Pueden ingresar a la página del SENA con el código que encuentren en la página de la concesión y pues, verificar que si cumplen con el perfil, postular su hoja de vida. Las falsas convocatorias se caracterizan, entre otros aspectos, por tener mala redacción, errores de ortografía e información imprecisa o falsa. Antes de responder estos anuncios, el usuario puede comunicarse a nuestros teléfonos 665-5053 o al número de celular 313-333-3511 o también enviar un correo atencionalusuario@sellanos.co. Tenga en cuenta que una empresa legalmente constituida jamás solicita dineros para realizarse exámenes de ingreso, capacitaciones o gastos en papelería. Si conoce de alguno de estos casos, denúncielo inmediatamente ante las autoridades competentes y no se deje estafar.